Hmm. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que organiza la Universidad de la Ciudad de México para hablar sobre un tema que es de importancia para todos nosotros, seamos internacionalistas o no. ¿Qué efectos tuvo la pandemia en el comercio internacional? Sin duda, es un tema en el que... Eh, hay múltiples aristas, múltiples eh, temas que discutir. Pero para ingresar a tratar este tema, lo primero que tendríamos que hacer es conocer o eh, más bien eh, señalar algunos elementos que son importantes para el comercio internacional y en específico eh, la importancia que tiene la geopolítica para el comercio internacional. Es de todos conocidos que para hacer negocios a nivel internacional, para internacionalizar una empresa, pues los gobiernos y los sistemas políticos y comerciales de cada país es algo que influye en las decisiones de establecer o no una filial en el exterior o para internacionalizar. La seguridad y los niveles de corrupción son también elementos que se toman en cuenta para decidir eh, tomar esta decisión de internacionalizarse o abrir, expandir una empresa a nivel internacional. Los desastres naturales y la proclividad que tenga una región geográfica son también elementos que son determinantes para este tipo de decisiones. Sin duda, los conflictos armados generan también eh, una eh, importante presión para tomar la decisión de... Eh, Invertir o no invertir, de establecer un negocio internacional o no. Pero la pandemia es algo que, si bien de alguna manera se tenía previsto o había ocurrido situaciones como el H1N1 en la Ciudad de México, pues bueno, no estábamos preparados para enfrentar este tipo de problemas. Ahora, vamos a ver cuáles fueron los efectos de esta pandemia en todo el mundo. La, los estudiosos del de comercio internacional pues ya habían expresado preocupaciones porque la globalización como estaba llevándose a cabo pues eh, parte del principio de que todos los las empresas se van a mover a otros lugares en donde resulte más barato producir ya sea porque la mano de obra porque las leyes de laborales o de medio ambiente son más flexibles laxas o definitivamente no existen y alertaban sobre la dependencia que este tipo de acciones generaba en materia comercial. Y pues bueno, eh, no solamente eh, los componentes, sino las personas, los bienes, comenzaron a moverse y con ello la información a velocidades que antes no se imaginaban debido al desarrollo de las telecomunicaciones, del Internet, de las redes sociales. Y bueno, esta interconexión que se dio entre todas las ca cadenas de suministro, pues, eh, y en el propio servicio del transporte podrían generar una ruptura, una parálisis en caso de que se rompieran. Así es como estaba previsto antes de que, de que iniciara la pandemia. Esos eran los riesgos que los expertos ya preveían en caso de que surgiera algún evento, no necesariamente la pandemia, pero decían en caso de romperse por alguna razón, por un conflicto armado o por un desastre natural, estas cadenas de eh, eh, producción se podía producir una parálisis en el comercio internacional. Y bueno, es cierto que la interdependencia, la globalización tiene ese lado perverso, ese lado oscuro, ese riesgo de depender tanto de los componentes para la producción de eh, insumos. Y, y bueno. Tampoco era viable regresar la producción o mantener la producción en el espacio nacional o incluso en el espacio regional. Así que eh, eso significaba encarecer los productos y que eh, no tuviesen la misma movilidad en la economía de los países. Antes de la pandemia, en la era Trump, pues ya había un una alerta porque este presidente de los Estados Unidos puso en entredicho el sistema comercial, no solamente al violentar los acuerdos comerciales, establecer aranceles, proteger a su propia economía, sino que rompió de plano con la estructura del libro de libre comercio al agredir organismos como la OMC, la OPE, la OMS, así como... Otras alianzas políticas y militares que tenía. Ya el efecto Trump traía un, un inicio de crisis en el mundo. Aportó esta crisis, esta incertidumbre de cómo iban a ser ahora las cosas con un, cuando el líder de todo el mundo liberal comienza a tener posiciones que son agresivas y que ponen en tela de juicio, pues toda la estructura eh, de derecho internacional y de comercio que se había generado hasta ese momento. Pero después vimos que también otros países ricos occidentales comenzaron a tener actitudes proteccionistas, nacionalistas, como eh, el caso del Brexit, en donde por cuestiones de migración, pues se decidió tomar una, una salida de la eh, pertenencia a la Unión Europea. Entonces, no, no solamente eh, hubo eso, sino que muchos países endurecieron sus eh, políticas de medio ambiente, de apoyo a la migración, de respeto a los derechos humanos. Y eso pues ya había generado un ambiente de crisis, ya, ya teníamos ahí un caldo de cultivo muy bueno para la crisis. Entonces, cuando llega la pandemia, lo que nos encontramos es que el primer efecto pernicioso para todos los países es este cierre de, de, de fronteras en donde personas, bienes y servicios quedan eh, detenidos y con ello colapsados eh, el, la paralización del comercio por el rompimiento de estas cadenas de producción debido a esa dependencia sobre la que los expertos ya habían eh, prevenido, pues eh, iba en el menor, en el mejor de los casos, a ralentizar el comercio y, bueno, no digamos el transporte y todos los efectos que tuvo en la transportación marítima, ferroviaria y de, y de todo tipo. Hubo países que sufrieron consecuencias muy graves que fueron totalmente devastados, no solo en su economía, en sus exportaciones, en su eh, desarrollo, porque eh, eran eslabones en esa ca cadena de producción, y pues hablemos de los países en vías de ese desarrollo que recibían toda esa inversión de los países ricos y que fue suspendida eh, en de casi que de un día para otro. Ahora, los organismos internacionales también sufrieron muchos efectos de la pandemia y los tratados internacionales eh, en materia de comercio tuvieron un cuestionamiento muy importante. Vamos a ir viendo cada uno de estos elementos, cada uno de estos eh, temas. Eh, por separado, y pues bueno, aprovecho para pedirles que si tienen alguna pregunta, eh, la pidan el micrófono, levanten la mano cuando haya terminado la exposición para que puedan formularse pregunta y quienes nos acompañan por. Eh, eh, Facebook, pues también pueden poner su comentario para que nos hagan llegar sus preguntas y al final de la exposición podremos responder las dudas o los cuestionamientos que haya al respecto. Entonces, pues bueno, sin duda la pandemia de COVID fue calificada como el acontecimiento más grave después de la Segunda Guerra Mundial, con consecuencias devastadoras para muchos países, dependiendo del lugar que se ocupaba en la cadena de producción, si eran los inversores o eran solamente un eslabón. Eh, los países que eran sede de las corporaciones transnacionales tuvieron efectos muy diferentes a los que eran eslabones en esta cadena de producción. Por ejemplo, países como Alemania, que es un gran eh, ente económico en Europa y fuente de inversiones en todo el mundo, pues entró en un proceso de revisión muy importante sobre las consecuencias de esta dependencia del exterior y, pues bueno, se dedicó a analizar nuevas estrategias para eh, dirigir su comercio internacional. Crearon esta eh, este tema para discusión en toda la Unión Europea, llamado Incidente Coronavirus, para ver cómo la pandemia estaba cambiando el proceso de globalización en el mundo. Si es necesario, si, es, si podemos seguir con un proceso de globalización o deberemos encapsularnos nuevamente hacia la producción nacional o a la regionalización. Entonces, fue evidente que la recuperación iba a llevar mucho más tiempo conforme era más difícil eh, tener vacunas y regresar a la normal, normalidad. Entonces, lo que buscan los países ricos o fuente de las inversiones es eliminar la dependencia para evitar estas pérdidas importantes. ¿Qué pasa con los países ricos? Pues los países ricos tienen tecnología de punta, tecnología que les permite eh, salir al paso o enfrentar estas eh, necesidades de contar con mano de obra barata del exterior y una respuesta puede ser pues la robotización la tecnología usada para evitar depender de los consumos de, eh, el, de los insumos del exterior Países como Estados Unidos y Alemania, que son el centro del de movimiento comercial en todo el mundo, pues bueno, eh, vieron una caída del de 40% en el tráfico de contenedores y el 10% en los buques de carga de estos contenedores en el pico más alto de la pandemia. Y bueno, esto realmente trajo pérdidas a todas las empresas, no solamente a los países fuente de esta inversión, sino también a a los que prestaban servicio de transformación y logística de que mueve a todo el comercio internacional. La prosperidad de estos países sin duda depende del comercio y depende de que funcionen de manera correcta y óptima estas cadenas de producción. Y pues bueno, el coronavirus sin duda vino a frenar y a poner en jaque a toda la economía globalizada. Eh, se han ido recuperando, pero, por ejemplo, vamos a ver casos en los que las empresas reaccionaron de manera diferente o tuvieron consecuencias diferentes. Por ejemplo, esta empresa Volkswagen eh, que ya se este, prepara para eventuales emergencias sanitarias, porque también tenemos la alerta de que no es la única, que puede haber muchas en el futuro diferentes o eh, que pongan en jaque a todo el mundo. Entonces, eh, Walsburgo, que es la ciudad que produce... Los automóviles de esta marca pues tuvo que parar su producción y tuvo que quedarse con la producción que tenía en ese momento, es decir, no pudo vender, no solamente no podía producir, sino que no podía vender lo que ya tenía. Esta empresa tiene, como se puede apreciar en estos mapas, pues diferentes proveedores en América, tiene seis en América del Norte, nueve en América Latina, eh, 71 que vienen del propio esquema europeo, cuatro en el sur de África, pero lo interesante es que en China... Esta empresa tenía 26 plantas suministradoras de eh, insumos, que son los componentes que hacen falta para... Eh, terminar el proceso de fabricación de un automóvil, y no solamente Volkswagen, sino también otras empresas como la Volkswagen, la BMW sufrieron estas consecuencias de la ralentización del cierre de eh, las o de rompimiento de las cadenas de producción. Y pues el almacenamiento de la producción fue importante, parar un día, dos días, pero parar dos años hizo que toda la producción estuviera detenida, almacenada, con pérdidas muy importantes. Para para estos países. Y bueno, otra área para ejemplificar qué efectos tuvo la pandemia en el comercio es aquellas empresas que se dedican a la producción de insumos sanitarios, de vacunas o de eh, los protectores o cubrebocas. Y bueno, eh, muchos expertos dicen que la pandemia no fue sino el catalizador de crisis que ya se veían venir, de crisis que ya se habían estimado o se habían previsto. Pero las empresas que invierten en este tipo de insumos perdieron, pero los que perdieron más fueron los que estaban del otro lado de la cadena de producción. Expertos como este señor, el doctor Golding, que es eh, profesor de la Universidad de Oxford, pues asegura que... Esta pandemia fue el resultado de una globalización mal gestionada, de una globalización que tiene un, un sistema de producción demasiado fragmentada y que requiere que los insumos para la producción se entreguen justo en el momento en que van a ser utilizados. Es decir, habíamos estado estirando la liga al máximo y eh, nos poníamos cada vez más en riesgo de que al no cumplirse con los tiempos algo saliera mal en la cadena de producción. Entonces, eh, se analiza crear sistemas resistentes a estas crisis. Eso no quiere decir que va a haber menos globalización, sino que hay que diversificar la, eh, el trabajo productivo para dejar de depender en una sola región. Esa es a la a la conclusión que están llegando los eh, expertos de estos países europeos y de Estados Unidos. Por ejemplo, el, eh, far, el gigante farmacéutico Sanofi, que eh, tiene gran producción dentro de su país, en Alemania. Por eh, cuestiones de calidad y de seguridad del manejo de medicamentos, ha decidido ahora que por cada eh, insumo que compre del exterior tenga al menos dos proveedores y que esos dos proveedores provengan de áreas geográficas diferentes para evitar este problema que sucedió con eh, la pandemia que estamos a punto de terminar de sufrir. Es decir, al al momento en que se ponen este tipo de condiciones, los proveedores de insumos tienen una mayor competitividad para ser el elegido para este tipo de empresas. Si vemos eh, la imagen, pues bueno, el 60% de los insumos farmacéuticos eran producidos en Asia específicamente en China y la India. Eh, Europa solo producía el 28%, Norteamérica el mínimo de 5% y el 7% de los eh, productos o de los componentes farmacéuticos era producido en el resto del mundo y pues por ahí andaba México. Entonces, esta dependencia que provocó la... Eh, globalización en particular de china y la india pues bueno hizo que en su análisis las empresas eh, farmacéuticas alemanas por lo menos busquen ahora reubicar sus eh, la fabricación de estos componentes en su propio territorio tal vez no en europa porque de lo que se habla es de crear un gigante europeo un campeón europeo que produzca ingredientes activos que minimicen este problema de la dependencia. Entonces, es evidente que el sistema de globalización actual eh, de producción eh, tuvo una, mostró los límites que existían y bueno, tampoco se trata de que toda la producción se eh, vuelva nacional porque eso generará pérdidas al tener que pagar sueldos alemanes prestaciones alemanes servicios alemanes europeos franceses o norteamericanos elevará el costo de los productos y todo ese costo será eh, dirigido hacia los consumidores finales. entonces ese tampoco tampoco es la solución. y lo que eh, están haciendo estos países desarrollados que cuentan con la tecnología y los recursos es además de eh, subsidiar a sus empresas es utilizar la alta tecnología para robotizar, para automatizar los procesos productivos y evitarse el pago de la mano de obra barata de asia. entonces, esta es uno de los eh, de las principales enseñanzas que han tenido las empresas que se han transnacionalizado y que dependían tanto de los productos chinos. el caso de los cubrebocas es muy, muy interesante porque Resulta paradójico que Alemania produce el mejor pellón del mundo, es decir, esta telita con la que se producen los cubrebocas. El de la mejor calidad es alemán específicamente y eh, las mejores máquinas para producir los cubrebocas son alemanas. Pero para ahorrarse, mandaba la producción a la India y a China. ¿Y qué pasó? Que pues en todos los países hay producción de cubrebocas. Incluso aquí en México pues tenemos cubrebocas de tela con decoraciones y con colores y diseños que pueden ser utilizados por la población. Pero para el uso médico en hospitales y de pacientes no funcionan. Tienen que tener una calidad que les permita la protección sanitaria que se requiere, y esos son elaborados por estas máquinas y con estos pellones. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los países ricos como Alemania para evitar esa dependencia? Pues bueno, les dije que estaban creando. Eh, empresas locales, o no necesariamente en la Alemania, pero sí en dentro de el, eh, la Unión Europea, empresas, y por ejemplo, han encontrado este grupo Mondi, que es un grupo eh, sudafricano que ya trabajaba en, eh, eh, en Europa y que se dedicaba a hacer pañales, otro tipo de eh, productos y que ahora ha sido eh, llamado convocado por el, los gobiernos para producir con alta tecnología es más Alemania está produciendo ahora un mucho más eficiente mucho más sofisticado que no permite pasar casi ni el aire y eh, ha perfeccionado las máquinas este grupo Mondi hará con el 40% de subvención o de subsidio de parte de los gobiernos europeos, la producción de millones de eh, máscaras al día y se venderán solamente en el espacio europeo. Para no depender de que los cubrebocas tengan que llegar de China o de la India, producirán y venderán exclusivamente en Europa de aquí al año. 2025. Entonces, eso nos habla de cuáles son la gestión que las empresas están haciendo para dejar de depender del de exterior. Ahora, dentro de toda la sociedad y de la europea y en todo el mundo, sabemos que existen protestas contra la globalización y que eh, la global, los globalifóbicos, en esta ocasión, pues, confirmaron que este proceso de globalización es un proceso pernicioso que saquea a los países pobres, a los países en vías de. De desarrollo que los hace depender de estas inversiones y viceversa eh, y que lo único que, que producen es enriquecimiento para los países más ricos y que es necesario cambiar la forma de producir en el mundo. Eh, los países ricos pues pueden aportar a, al ayuda a sus empresas, a, a su población en situaciones de emergencia sanitaria, como lo vimos en estos años pasados, pero los que no tienen esa capacidad de aportar ayuda a las empresas o a la población son los países en vías de desarrollo y algunas áreas demasiado globalizadas nos hacen... Eh, hacen repensar la idea de aprovechar la oportunidad de producir barato o de aceptar los riesgos que esa producción barata y de sacar las cadenas de, de producción de insumos al exterior puede conllevar. En el pasado había un 60% de personas que estaban a favor de aprovechar las oportunidades. Actualmente solo el 40% de eh, la población... Desea aprovechar las oportunidades y el 60% considera que es un gran riesgo seguir invirtiendo en regiones tan alejadas de los centros finales de producción. Entonces, ha habido un, eh, una reducción de las ganancias de estas empresas del 20%. Esos son los países ricos industrializados, pero en la en los países que son eslabón en esta cadena de producción las quiebras han sido impresionantes las economías de los países han colapsado y pues bueno eh, qué pasa si ya vimos lo que pasa en los países que son ricos veamos qué es lo que pasa en los países que fueron eslabón en esta en estas cadenas de producción ya hablamos de los automóviles de los productos farmacéuticos y los eh, insumos sanitarios pero un tema que deja muy claro cómo funciona el proceso de globalización para los países que son eslabón es la industria de la moda, eh, la industria textil, que deja muy eh, de manera muy evidente las ventajas y desventajas que tiene la globalización. La industria de la moda actualmente pues, maneja más de eh, casi 3 billones de dólares a nivel mundial con la producción en masa y a precios muy, muy bajos. Y esta industria había prosperado gracias a la distribución internacional del trabajo, al contrato por parte de los países ricos de Occidente de eh, mano de obra barata de Asia. Y las costureras en la India, en Bangladesh, en todos estos países que, que, que cosen eh, la ropa, pues bueno, es de manera una manufactura realmente... Eh, impresionante y las empresas eh, occidentales de la moda constantemente cambian de moda, de temporada, de color de moda, de que ahora se usa corto el pantalón, ahora largo, ahora amplio, y es un, eh, un círculo de consumo que eh, pone en evidencia cómo afecta la globalización. Por ejemplo, eh, hay mucha gente que ni siquiera se pone toda la ropa que compra y eh, un solo pantalón jean tiene que recorrer al menos de la marca Levi's este recorrido por todo el mundo el algodón es producido en Uzbekistán las telas se fabrican en la India y se tiñen en China y finalmente se cosen en Bangladesh la pandemia hizo que estas cadenas de producción eh, cerraran durante mucho tiempo y colapsaran la, las empresas que hacían esta maquila y que los productores cancelaran pedidos y no les importó dejar eh, en la calle o sin ingresos a millones de personas que se dedicaban a la producción de ropa en línea. Entonces, por una parte, las compras en Internet aumentaron, pero no era suficiente para el... Las, ni, los niveles de, de consumo de ropa que había antes de la pandemia. Eh, además, debemos recordar que los salarios, las condiciones de salubridad y las leyes laborales, las leyes de eh, medio ambiente son muy laxas en países como estos y que estos países realmente dependen y las condiciones laborales, por ejemplo, originaron que varios edificios. Eh, que eran, habían sido construidos para oficinas, pues colapsaran, se cayeran, murieran miles de costureras y personal eh, dedicado a, a esta empresa. Y pues las empresas como Bercha, MM &M, o Levi's eh, solo daban una pequeña compensación de mil dólares que no funcionan o que no sirven para. Eh, sobrevivir durante tres años de pandemia. Entonces, eh, eso era totalmente insuficiente. Bangladesh fue uno de los países más afectados porque dependía en un 84% de la exportación de esta manufactura. Su economía creció del 2000 al 2018 ocho veces con base en esta producción eh, textil. Entonces, eh, actualmente no hay trabajo para millones de eh, personas de este país que buscan eh, empleo porque las empresas han vuelto a abrir, las tiendas han vuelto a abrir, pero las eh, empresas inversoras ya no quieren arriesgarse a un punto de producción tan lejano que les ponga en entredicho las ganancias que tienen. Entonces, para estos países algunos sí. incluso quedan en, en Centroamérica esta producción de ropa eh, de manera eh, tan masiva pues eh, la industria textil es el punto de crear crecimiento de accesar a tecnología desarrollo y pues eh, requiere muy poca capacitación no requiere que hablen otro idioma no requiere especialización y pues bueno, muchos países han crecido hasta el 8% con base en estas industrias de producción textil. Entonces, eh, esta pandemia nos puso también en una alerta sobre la forma en la que se está produciendo este tipo de productos y también nos alerta sobre la forma en la que consumimos en occidente o en los países en los que tiene se tiene la capacidad de comprar y guardarropa cada temporada cada año y tirar cantidades industriales de este producto eh, este premio nobel de la paz el, el doctor Mohamed yunus que recibió este premio porque creó un banco en bangladesh que daba Créditos a las personas en eh, situación de pobreza extrema, pues asegura que se puede cambiar la forma en la que está estructurada la globalización para hacerla más justa, para hacerla más equitativa, porque según sus eh, estudios, casi el 70% de la población en el mundo vive al día y aunque hay suficiente riqueza para todos, toda esta está mal distribuida. Y pues bueno, el proceso de globalización como lo hemos vivido hasta ahora afecta a las personas, al medio ambiente, genera graves daños a la salud. Por ejemplo, el teñido de, de telas genera gran contaminación, daños a la salud y desigualdad. Y su propuesta es cambiar, rediseñar este proceso, no solamente de producción, sino también de consumo, que aprendamos a consumir. Mejor, de mejor calidad, pero menos. Para que las cosas, bueno, también en Europa entró mucho este eh, proceso de reciclado, de utilizar ropa o intercambiar ropa que ya se usó en este bazares o en mercados al aire libre donde se puede intercambiar ropa de buena calidad que todavía está eh, en, en buen estado para utilizarlo otro efecto que tuvo la pandemia fue en el trabajo en oficina muchas oficinas cerraron y la nueva forma del trabajo de home office eh, demostró que no es necesario tener una empresa, que no es necesario tener una oficina, que las empresas no necesitan tener la oficina, que se ahorran mucho en electricidad, en instalaciones y que la gente puede trabajar en su casa y a la gente le cuesta la electricidad, eh, el espacio, la comida, etcétera. Un montón de cosas que las empresas se pueden ahorrar. Eh, la cantidad de personas que trabajó en casa, no solamente eh, de las empresas, por ejemplo, prestadoras de servicio, como fueron las aseguradoras, las universidades, realmente eh, vino un cambio muy importante de un, un sector que generaba consumo, generaba consumo en rentas de oficinas, en luz, en energía, en, en comida, en ropa y en limitar los gastos por viaje entonces realmente todo esto vino a cambiar y a generar otro panorama sobre la forma del trabajo en casa o en oficina la mayor parte de los europeos no quiere regresar a su a las oficinas porque prefieren seguir en su casa estando con un ambiente más cercano a los hijos quienes lo tienen y, y la verdad es que el no estar en las oficinas ayuda también a la a disminuir la contaminación. La contaminación durante la pandemia se redujo en algunas ciudades como Madrid, París y Roma. Llegó a reducirse hasta el 57% la contaminación. En China se pudo observar un panorama, un cielo limpio, cosa que antes con los procesos de producción y tanta gente moviéndose en la calle era realmente un caos. El medio ambiente descansó un poco con esta, con esta pandemia y también hubo cosas como esta que los europeos vieron que si se puede descansar dos días. De hacer trabajo en casa, se reduce el 15% de la contaminación en las grandes ciudades. Y pues bueno, aquí en la Ciudad de México hemos visto que también el que no circularan tantos autos eh, en las horas pico de la ciudad redujo la, los niveles de contaminación. Ahora que estamos circulando todos, pues la contaminación ya nos ha llevado a dos veces tener que eh, hacer eh, emergencia de no circular por los niveles que hemos alcanzado cuando ya todo el mundo quiere salir a la calle, estar en las compras e ir y regresar a las oficinas. Entonces, eh, por una parte, la globalización es buena. La globalización ha creado comercio, empleos, ha generado ganancias a muchas áreas, pero según los expertos, hay que hacer correcciones al, a la forma en la que estamos. Eh, consumiendo a la que se está produciendo, en la que se está produciendo, y bueno, eh, fue una llamada de atención, sobre todo para estos eh, países que son los que producen o los que invierten más en la producción. No se trata que eh, más de 200 países se pongan de acuerdo en las acciones que hay que tomar, con que los países más ricos del mundo y quienes... Eh, producen mayores artículos de comercio, se pongan de acuerdo sobre nuevas reglas para evitar la contaminación y eh, condiciones más eh, humanitarias o equitativas para, en las cadenas de producción, sería suficiente, pero pues bueno, es, eh, es lo más difícil que los países ricos acepten no ganar tanto en beneficio de toda la humanidad. Sin embargo, esta situación fue una llamada de alerta porque es una bomba de tiempo, ya sea climática, ya sea de salud o en materia de derechos humanos. y bueno, bueno, la reactivación de la economía ha sido diferenciada dependiendo de cómo fue avanzando la ola de la pandemia. muchos países aprendimos de la experiencia que hubo en asia para poder eh, atender o eh, actuar frente a la, a la pandemia. entonces, eh, regresando un poco, ya había una crisis política, económica y social previo a la pandemia y la pandemia fue el catalizador que puso en tela de juicio todos estos eh, estas crisis que se fueron dando en diferentes regiones de el planeta. Ahora Vamos a ver que los organismos internacionales también fueron afectados. Organismos como la OMS ya estaban en jaque, ya estaban con serios problemas antes de la pandemia. La ronda de Doha ya estaba detenida y su mecanismo de solución de controversias había sido ninguneado por Estados Unidos en la figura de Trump y estaba realmente en la congeladora por las posiciones de los grandes entes comerciales del mundo, de las dos potencias que son China, Estados Unidos, enfrascados en una guerra comercial. Ya la OMS estaba, la OMS estaba sufriendo realmente eh, muchas, muchos problemas para su ejercicio efectivo y Trump pues bueno, argumentaba eh, desconfianza eh, de las instituciones internacionales porque pensaba que otros países estaban tomando ventaja de las reglas de comercio internacional y tenía sentía que había un trato injusto ya que muchas de las querellas en el órgano de solución de controversias de la OMC pues iban en contra de los Estados Unidos entonces seguir participando en un organismo en donde lo que se, las reglas del juego que se crean están siendo aplicadas a la potencia comercial del mundo pues eh, tomó la decisión Oriño a, a, a Trump a tomar la decisión de ya no seguir respetándola, de salirse. Y pues bueno, eh, mientras estos dos entes importantísimos, estas dos potencias comerciales en el mundo, no se pongan de acuerdo, difícilmente vamos a tener una reactivación de las normas comerciales. Ahora, Biden, cuando resultó electo, pues se encontró con un panorama nacional tan complicado que difícilmente ha podido atender situaciones como la que sucede en la OMC, sobre todo que por el momento le conviene que se quede el status quo actual en stand-by la OMC. Y pues bueno, eh, hay quienes aseguran que eh, Estados Unidos eh, de alguna manera indirecta. Provocó la separación entre Europa y Rusia, y de manera indirecta, pues obligó a Rusia a invadir Ucrania al no uh, aceptar los requerimientos de Trump, pero eso sería este tema de otra conferencia. ¿Qué pasa con los tratados de libre comercio eh, durante la pandemia? Bueno. Ya teníamos cierta desilusión con la forma en la que estaban funcionando los tratados de libre comercio. En el caso específico de México, pues bueno, el eh, presidente Trump nos obligó a renegociar un tratado, eh, arguyendo que eh, era injusto para su eh, país. Y pues bueno, el tratado de, que México tiene en América del Norte es un tratado que se puede calificar como profundo. Es decir, es un tratado que no solo se refiere a cuestiones comerciales, sino que incluye otro tipo de temas como la propiedad intelectual, como la inversión, el medio ambiente, etcétera, compras de gobierno. Y pues bueno, estos tratados. Eh, en, en la óptica de, de Estados Unidos y de algunos países como eh, Gran Bretaña, reducen la soberanía nacional y pues... Ya sabemos que responden en la mayor parte a intereses corporativos, y los países tratan de eh, defenderse de que estos de estas corporaciones vayan a llevar controversias comerciales, etcétera. Entonces ya había un ambiente enradecido en cuanto a la aplicación y la efectiva. Eh, cumplimiento de los tratados de libre comercio y lo que trajo la COVID fue simplemente aumentar la disrupción que había en este eh, tema. Trump realmente eh, en mi, desde mi punto de vista lo que hizo fue argumentar Utilizar argumentos en contra del Tratado Libre de Comercio para desviar la atención del mal manejo que él tuvo de la pandemia y generó una idea que realmente era muy equivocada de que Estados Unidos podía ser autosuficiente. Estados Unidos depende, eh, ya vimos de una manera muy importante de las cadenas de producción en otros países. Eh, México está muy bien ubicado en ese sentido porque, eh, mm. si bien Estados Unidos busca racionalizar las, las cadenas de producción, esto a la larga puede limitar el libre comercio. Entonces, también estas medidas provocan escasez de productos, hacen que otros países tomen las mismas medidas y todo esto afecta el comercio y la ganancia. Y bueno, los acuerdos profundos son importantes y México tiene tres acuerdos profundos muy importantes. El tratado con, con América del Norte, el tratado con la Unión Europea y el tratado con Japón. Tratados que no solamente se refieren al área comercial, sino que llevan a temas de índole político como son los derechos humanos, como es la cooperación, como es el fortalecimiento de la democracia. Entonces, eh, la pandemia hizo que se repensaran estas asociaciones. Realmente el TEMEC fue un tratado que se negoció en un ambiente totalmente diferenciado, totalmente inusitado. El Tratado de Libre Comercio de América, el TEMEC actual, es un tratado que se negoció en medio de la pandemia, se terminó de negociar, entró en vigor durante la pandemia y que era un tratado en donde al principio el Telecan... Tomaba a sus miembros como con un principio de equidad e igualdad. Actualmente el TEMEC está haciendo que Estados Unidos tenga derechos y obligaciones diferenciadas para beneficiar a la más grande economía del mundo en detrimento de economías como la de México. Entonces eh, tiene actualmente un enfoque absolutamente discriminatorio para, eh, para México. Y pues bueno, eh, aquí eh, les pongo cuáles eran las, las bases sobre las cuales el Telecan funcionaba y eh, pues que 25 años después de haber sido aplicado y de estarse eh, trayendo beneficios y enriquecimiento para los tres países, Estados Unidos pidiera este trato especial y diferenciado, siendo que México era el país que podía haber solicitado ese trato especial y diferenciado, porque somos el país que se consideraba en vías de desarrollo. Actualmente México ya no es considerado por eh, en la comunidad internacional como un país eh, en vías de desarrollo, sino como un país que está más cerca de alcanzar eh, niveles de crecimiento mayores. Y bueno. En México nos enfrentamos a la posibilidad de tener una reestructuración de nuestras cadenas de producción, beneficiados por la carrera comercial o por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y después porque, pues, con la pandemia y siendo el socio principal de Estados eh, Unidos en materia comercial, pues tenemos ahí enfocados la mayor parte de las manzanas de nuestra canasta, el 75% o más de nuestro... El Producto interno bruto proviene del comercio con ese país. Estamos en una posición muy eh, favorable para incorporarnos a este proceso de reubicación de los insumos, aprovechando la red de acuerdos profundos con los que tenemos. Y, y somos el único país emergente grande que tiene esos tratados profundos con Asia con América del Norte y con Europa y eso va a ser muy diferente eh, el futuro de México podría ser muy diferente el futuro de México si se aprovechara esta capacidad porque dentro de los acuerdos profundos se aplican eh, medidas proteccionistas pero a una región y se excluye aquellos que no forman parte de los tratados entonces tenemos que eh, pues el comercio en el caso de México es lo que nos ha Sacado a flote y lo que está haciendo que la economía se recupere. Exclusivamente el comercio que ha cambiado, que está cambiando, y que los primeros 10 años del, del Tratado de Libre Comercio, los primeros veinte años fueron de manufactura, los siguientes diez años de este siglo están siendo de eh, productos agrícolas, los que están redituando las mayores ganancias, pero se espera que los siguientes veinte años sean de nueva tecnología se espera que eh, la nueva tecnología utilizada a los servicios sea lo que eh, produzca ganancias para los países y méxico debería montarse en esa nueva ola que eh, traerá el comercio en todo el mundo y pues bueno eh, también es el comercio es lo único que nos podrá Ayudar a salir de la crisis, como en casos anteriores. El comercio es el que nos ayudó a salir de la crisis del 85, del 2009, etcétera. El comercio es la salvación para las situaciones de crisis, no solamente en México, en todos los países, y lo comprobamos porque hasta aquellos países que están completamente cerrados decidieron abrirse al comercio internacional como una forma de solucionar sus controversias y pues bueno eh, lo importante es que ya China y Estados Unidos que son los dos grandes potencias económicas y comerciales del mundo han decidido sentarse a conversar en el marco de la reunión del G20 en Indonesia para conversar eh, de la manera en la que debe hacerse cuáles van a ser las reglas del juego en el comercio internacional, qué sí se pueden hacer y qué no se pueden hacer estos dos grandes del comercio internacional. Bueno, aquí doy por terminada mi presentación y pues abro a preguntas. Si es que eh, tienen alguna, eh, les van a facilitar el, el micrófono. Si nos hacen favor de, de este, levantar la mano para que eh, les pasen el micrófono. También tenemos algunas... Eh, ¿ preguntas que aparecen en, en facebook y las vamos a contestar este, después de que de que respondamos esta pregunta eh, Buenos días la pregunta es un poco extensa pero eh, un cambio radical en el sistema de consumo y producción en cuanto a la globalización cómo afectaría a nivel social? Eh, me refiero a que por la cantidad de población mundial y las regiones de las cuales se aprovechan las grandes compañías, ¿cómo se vería afectada la tasa de empleo y en una reacción en cadena las demás variables económicas que se ven afectadas por el desempleo? Bueno, sin duda se puede replantear, se puede replantear y ese es el objetivo: ver. ¿Cómo se puede beneficiar a la mayor parte de población en el mundo? ¿Dónde está localizada la mayor parte de población en el mundo? Pues está en China y la India, productores muy importantes y promotores muy importantes del comercio. Las reglas que debemos trabajar para continuar con un comercio globalizado debieran ser más previsoras de las posibles crisis y podrían ser más equitativas. Desafortunadamente esa decisión no queda en manos de, de los expertos ni de los intelectuales o los estudiosos de este tema, sino en los países que realmente están ganando o están decidiendo o incidiendo en la creación de esas normas. Si sí tendría un efecto en toda la población, los daños que se causaron a países en vías de desarrollo deberían preverse, así como se puede prever eh, el cambio climático o se puede trabajar de, en conjunto para prevenir catástrofes ambientales o la pandemia. Deberíamos trabajar para reducir la desigualdad en este sistema de producción comercial en el mundo. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Sí, bueno, de hecho tengo otras dos. <laughs> eh, como bien lo mencionó usted, parte de cambiar la globalización es cambiar las sociedades. Eh, por ejemplo, eh, la moda rápida o el consumo de productos alimenticios. Este cambio en la forma de producción, como mencionó el profesor, que desafortunadamente olvidé el nombre al principio de la conferencia, no implicaría regular <coughs> muchos más servicios o el acceso a productos alimenticios, por ejemplo, refiriéndome a que. Eh, la globalización eh, por parte implica una forma de consumo eh, que tendría que cambiar a un sistema eh, pol de política y económica como eh, el socialismo o el comunismo, que es algo bastante radical, sin embargo, eh, me lo planteo por el la cantidad de población a nivel mundial. Bueno, sin duda, no creo que debíamos, deberíamos llegar al extremo de cambiar a ser una sociedad comunista o socialista. Eh, lo que el Premio Nobel de la Paz en 2006 argumentaba es que hay demasiada riqueza en el mundo concentrada en muy pocas manos. Lo que se tiene que hacer es que los países dueños de esa concentración de la riqueza tengan en cuenta. Que el seguir manteniendo a países pobres es una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque la pobreza genera migración, la, la migración genera problemas de seguridad para estos países ricos y genera problemas de medio ambiente, de contaminación, etcétera. Entonces, les conviene también a ellos generar o modificar el esquema de consumo. Eh, yo creo que todos, no solamente los países ricos, deberíamos eh, racionalizar un poco más la forma en la que consumimos productos, la forma en la que desperdiciamos no solamente insumos para eh, vestirnos, sino también alimentos. El porcentaje de alimentos que se tira en el mundo que se desperdicia es realmente eh, devastador porque pudiera servir para alimentar de manera equitativa a otras regiones del mundo. Pero eso requiere un trabajo que estaría basado en la cooperación internacional. Desafortunadamente, la pandemia hizo que los países se cerraran en sí mismos, que las regiones se cerraran, la Unión Europea solamente pensara en la Unión Europea y no en lo que está pasando en África, en América Latina o en Asia. Entonces, eh, la cooperación fue una de las áreas más fracturadas como consecuencia de la pandemia, como consecuencia de que los países solo vean beneficios para sí mismos. Lo vimos en la distribución de las vacunas, vimos que cada quien veía para su santo y no nos importaba si otros países tenían o no vacunas, pero eso responde también a las políticas internas. Imagínense ahorita, México tiene... Eh, 130 millones de eh, mexicanos de población y si decide ayudar a centroamérica su espacio inmediato de eh, influencia regalables 50 millones de vacunas o sea, al presidente lo van a apedrear, ¿verdad? ¿Cómo es posible que regale esa cantidad de vacunas siento que la población todavía no está vacunada en su totalidad? Entonces, por eso durante la pandemia todos los países fortalecieron, recrudecieron su nacionalismo, ver nada más por ellos mismos. México, gracias a su gran red de eh, tratados y de eh, la imagen tan eh, buena que tiene en todo el mundo, pues pudo obtener vacunas de Rusia, de China, de Estados Unidos, de Europa, de todos lados. Y afortunadamente nuestra población está llegando a estar casi totalmente vacunada pero eso no quiere decir que hayamos estado en la posibilidad de compartir. Pudimos compartir muy poquitas vacunas con Centroamérica también porque ese espacio que nos es inmediato geográficamente, si no es atendido de manera sanitaria, generará rebrotes. En, con las olas de migrantes que vienen hacia nuestro país y pues finalmente llegarán a Estados Unidos. Entonces, habría que ver a más largo plazo y no a corto plazo. Habría que hacer una planeación a largo plazo de cuáles deberían ser las soluciones. Sí, bueno, si ya no hay más eh, preguntas, sí, ok, adelante. Este, bueno, el hecho de que hablamos de pandemia y es algo de salubridad, pero yo creo que también habría que tocar, yo creo que un tema como es el medio ambiente, que últimamente pues ha estado muy de moda, ¿no? Porque es preocupante lo que está pasando pues este en el mundo y al final de cuentas, como bien usted lo comentó, la pandemia dentro de todo lo malo que trajo, este yo veo algo positivo que fue que las empresas se dieran cuenta del uso del mal uso de energía que se da este del del tamaño y de la fábrica este, que puede impactar mal hacia el medio ambiente. Entonces, ¿usted cree que podría ser posible que este, las empresas tomaran como en cierta medida eh, ver más ya por el medio ambiente que por este, intereses propios, como el dinero podría ser? Bueno, sin duda, eh, rápidamente respondo para ver si nos da tiempo a responder estas preguntas que tenemos en nuestros amigos que nos acompañan en las redes. Eh, sin duda, así como en la política hay posiciones opuestas. También en las empresas hay esas opiniones opuestas. Empresas como Nestlé, como Volkswagen, como algunas otras europeas que son ricos consorcios, realmente están trabajando para ver hacer una producción más respetuosa de los derechos humanos, del medio ambiente y de eh, generar equidad en las cadenas de producción. Pero no todas las empresas van por esa línea. Hay muchas empresas que su objetivo primordial es hacer generar riqueza. No importa la globalización, no le preocupa si hay este, cuestiones eh, infrahumanas en Dhaka, Bangladesh o en la India. El, lo importante es generar riqueza porque esa es la razón por la que fueron creadas. Se requiere un cambio de mentalidad en todo el planeta y ahí implica un trabajo gubernamental. El Estado debe ser más regulador de la economía, no dejar todo en manos de las empresas o de los consorcios, ni dejar todo al mercado. El trabajo del Estado es regular para disminuir las inequidades, para proteger el medio ambiente, para proteger los derechos humanos y creo que el trabajo de los Estados es fundamental para alcanzar esas metas y esas preocupaciones que, que tú tienes. Sí, adelante. Sí, bueno. El año 2020 fue, fue un, un, un año en el que el comercio se paralizó. ¿Cree usted que, porque, claro, van a haber muchísimas más pandemias, cree que la economía y más bien las personas estén capacitadas para poder contraatacar a una próxima pandemia en el comercio? Bueno, eh, yo creo que tiene mucho que ver con la pregunta que, que acaba de formular que acaban de formular, porque el hecho de que las, las personas estén conscientes del papel o la forma en la que deben actuar en una futura pandemia que no sabemos de qué tipo pudiera ser, eh, depende de que los gobiernos hagan campañas para concientizar sobre la forma de actuar, sobre lo que eh, podemos hacer para beneficiar a nuestro espacio inmediato, a nuestra colonia, a nuestro Estado, a nuestro país, la forma en la que podemos actuar para beneficiar a todas. Y sin duda, eh, el papel del Estado es muy importante, pero concientizar acerca de la cooperación. Fue muy interesante que durante la pandemia, al menos en México, muchos ciudadanos compartían alimentos con gente que se había quedado totalmente sin capacidad de trabajar, eh, que trabajaba en, en negocios eh, pequeños o de in, informales. Hubo mucha gente que apoyaba con comida, con algunos recursos, con, con dar trabajos sencillos a alguna gente. Entonces, esto se puede regular o se puede promover más bien desde el Estado para preparar a la gente, es como para los terremotos, tenemos que prepararnos para un eventual terremoto y saber qué vamos a hacer. Pero eso la gente solita no lo sabe hacer. Se necesita una acción social de parte del Estado para estar prevenidos para este tipo de cosas, ¿no? Si ya no hay más preguntas, pues me voy a permitir. Eh, contestar las que nos han llegado de nuestras eh, redes. Eh, hay una pregunta sobre hasta dónde llegarán las protestas que se están llevando a cabo en China. Pues bueno, llegarán hasta donde el Estado chino lo permita. Recordemos que es un Estado totalmente vertical y que pueden detener este tipo de eh, manifestaciones públicas de manera muy eh, vertical, arbitraria. Sin embargo, estas protestas dejan muy en claro que algo diferente, algo raro está pasando en ese contexto, de, en ese espacio de la, del planeta y que el gobierno chino también necesita revisar su eh, actuación. No solamente tenemos eh, este tipo de problemas en Hong Kong, primero Taiwán, Macao, ese tipo de espacios en los que hay una ideología diferenciada necesitan ser atendidos o de plano arrasados por, por China, pero recordemos que es un país que ha logrado a través de la planación quinquenal y de hacer revoluciones culturales o de apertura comercial que han costado incluso generaciones de chinos. Eso es algo que no detiene a China y por eso ha logrado estar como el segundo país más rico, la segunda potencia económica en el mundo. Bueno. Eh, Aquí tenemos otra pregunta sobre que las redes están despidiendo masivamente a sus empleados. ¿Esto continuará? Pues sin duda puede continuar, puede continuar porque el desarrollo de las nuevas tecnologías hace que la gente ya no sea indispensable. Recuerdan que les dije que las grandes corporaciones lo que quieren ahora es robotizar, eh, poner al servicio de las empresas la tecnología para evitar depender de la mano de obra o del trabajo o de emplear a, a, a personas. Entonces, es muy posible que esto sea eh, cada vez más frecuente, pero eso no quiere decir que el, el ser humano deje de, de trabajar o de percibir, percibir ingresos. Habrán otros eh, mercados de eh, empleo que requieran mayor preparación o tal vez una capacitación diferente una capacitación ahora en conocimiento de la nueva tecnología y eh, con eh, desempeños diferenciados. Eh, aprendimos la lección, estamos preparados para la siguiente pandemia, pues yo creo que depende de en qué lado del mundo estamos de qué tipo de gobierno tenemos. Países que están aprendiendo de esta pandemia y que están tomando ya las previsiones para futuros eh, sucesos de este tipo, pues son los países ricos que pueden dedicar tiempo, dinero y esfuerzo a prever este tipo de situaciones. Imagínense lo que está pasando en países pequeños, en países como Centroamérica, en países del Caribe. Es muy interesante que durante la, la pandemia, los acuerdos regionales no funcionaron. Por ejemplo, en América Latina, Mercosur está detenido, paralizado, UNASUR está muerto, la CELAC no ha sido capaz, a pesar de intensos intentos de México por darle a la CELAC un trabajo, un posicionamiento en cuanto a vacunas para todos, a insumos este, disponibles para todos los países, no logró. Eh, culminar o cerrar con un plan de acción efectivo este tipo de propuestas que son muy interesantes porque la región debería trabajar para ayudarse entre ellos mismos para enfrentar este tipo de pandemias. Pero los... Acuerdos regionales que se sí han funcionado en esta materia son, por ejemplo, el CARICOM. La CARICOM ha trabajado de una manera muy cohesionada durante la pandemia, porque son los países que menos tienen, los países en los que menos piensa Estados Unidos, la Unión Europea, incluso nosotros. Entonces, el hecho de que ellos estén tan solos en esta pandemia los ha hecho unirse y sumar sus capacidades para. El, la atención a sus poblaciones y atender esta emergencia. Entonces, ejercicios como este son de revisarse. Eh, la Unión Europea de, frente, de repente, la pandemia y el comercio lo, los agarró desprevenidos, pero después la Unión Europea decidió que se necesitaba más Unión Europea, más cooperación, más trabajo para fortalecer esta región. Entonces, el regionalismo va a tener un enfoque diferenciado y este, pues. Aprendimos algunas cosas, no toda la lección, creo que muchas cosas siguen eh, todavía por discutirse, analizarse y planearse ante una eventual pandemia. Bueno, este, muchas gracias por las felicidad felicitaciones. Eh, eh, el, el problema principal de la globalización que pregunta Ale, pues definitivamente es esta, eh, ya lo mencioné, que es la inequidad, la desigualdad entre quienes invierten y quienes son eslabones en la cadena de producción, habría que eh, revisar si esto a la larga no traerá también consecuencias importantes para eh, los países ricos. La migración va hacia el norte, hacia los países ricos. La migración va hacia Estados Unidos y si no quiere atender situaciones más equitativas, en el futuro tendrá... Olas como las que aparecen en las películas de zombies tratando de entrar a Estados Unidos o Europa, que ya tuvo procesos migratorios tan grandes después de, la, de, de los conflictos en Medio Oriente, principalmente de Siria, y pues eso concluyó en la salida de, de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y si no se atiende la equidad. Si no se elimina la desigualdad, esos problemas serán el futuro. El problema será el agua, el problema serán los alimentos. Habrá problemas mucho más grandes derivados de la falta de atención de, estas, de estos problemas. Eh, Marina nos pregunta, en la experiencia internacional de esta pandemia, ¿podríamos decir entonces que al tener comercio como un medio de rescate de la crisis, los países que previo al 2019 todavía tendrían sus reservas de ser parte del comercio globalizado, se han integrado en mayor medida a la dinámica comercial e internacional? Y si esto podría ser un estatus que mantenga o pudo ser una vía de rescate que conforme se vuelve, hacia una estabilidad relativa, se busca regresar a medidas proteccionistas de los estados. Bueno, pues ya vimos que las medidas proteccionistas primero fueron el, la reacción inmediata protegerse, cerrar fronteras, cerrar el comercio, dejar de comprar, dejar de vender y, y pensar en la, en el, en la nacionalización, en, le, en el encapsulamiento. Conforme va pasando el tiempo, los países ricos se han dado cuenta que el comercio es lo único que le genera riqueza a ellos y a los países pobres. Entonces, es un tema que se tiene que analizar con mayor perspectiva, mayor profundidad. La Unión Europea lo está haciendo, pero como siempre, la Unión Europea se ve hacia el ombligo, ¿no? Entonces, primero piensa en sus 27 miembros y en lograr las condiciones, pero sin duda, lo que sí hay de acuerdo es que el comercio no debe limitarse, no debe afectarse, reducirse, porque es lo que genera crecimiento para todos. Eh, y pues bueno, creo que con esto damos respuesta a las preguntas, a las dudas que ha habido. Les agradezco infinito su atención y haber participado. Muchísimas gracias.